¿Qué tal, señores? Muy buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión venimos a dar un temita de lo que es inmovilizadores y cosas nuevas que tiene Autel para poder hacer las programaciones en estos vehículos, ¿verdad? Vamos a ver en lo que es CAN-FD, vamos a ver un poco de FCA, vamos a ver con Nissan, Toyota, cómo trabaja, cómo lo venimos trabajando. Y otra de las cosas, una herramienta nueva que es para la generación de llaves y programación de presencia. Bien, bueno, les recuerdo, mi nombre es Roberto Jacobo, estoy en el área de soporte técnico de Autel y sin más que más, vamos a ver ese tema. Bien, señores, bueno, aquí de ahora en este tema de lo que vamos a platicar va a ser de el MAX-IM, que es la línea 508, 608. Vamos también a ver lo que es el KM100, que es el nuevo tipo en el cual estamos trabajando. Ya lo van a ver con sus distribuidores y van a ver lo interesante que está, porque vamos a poder hacer diferentes cosas con él. Una de esas, pues, va a ser lo que es la clonación de llaves y la que se me hace más importante es la generación de llaves de presencia. Bien. Pues vayamos. Bueno, ustedes ya conocen los equipos, ¿verdad? El IM508, IM608. Ahora les presento lo que es el KM100. Sabemos que con el IM508 nosotros vamos a poder trabajar todo lo que son llaves. Vamos a programar, vamos a identificar si hay algún problema en el sistema inmovilizador. Y bueno, también tenemos lo que es la parte de servicios y un poco de diagnóstico para los vehículos. Ahora, si trabajamos con un 608, pues vamos a agregar lo que es la programación y reprogramación de estos mismos módulos. Bien, ya lo único que nos estaba haciendo falta era tener un equipo para poder clonar llaves, para poder detectar si una antena está funcionando, para generar llaves. Les digo, más que nada está enfocado en el área de llaves de presencia. Bien, el IM508 cuenta con un lector de llaves y al igual es programador. Este equipo, muchos lo ven como que no les va a funcionar mucho porque no cuenta con la programación de llaves de Mercedes-Benz, pero como ya muchos lo han visto, podemos hacerlo plus. Este equipo solamente se le agrega lo que es el XP400, que es el programador. Y si requerimos también el G-Box 2. Con eso nosotros vamos a complementar muy bien este equipo. Aquí les vamos a mostrar qué es lo que viene con el 608. Bueno, pues el 534, que con este nosotros vamos a hacer lo que les comentaba, reprogramaciones en los vehículos, cambios de módulos, actualizaciones de software, que es muy importante porque ya lo hemos visto muchas veces que los vehículos vienen con algún problema y nosotros requerimos de bajar cierta calibración. En algunas marcas nosotros vamos a tener que trabajarlo por pass-through, pero en otras lo vamos a hacer directamente desde nuestro equipo. Por otro lado, tenemos el programador de llaves, que es el XP400, con el cual también vamos a poder leer memorias EEPROM, memorias seriales, microprocesadores. Tiene también lo que es la ranura para la lectura de llaves infrarrojas para el caso de Mercedes-Benz. Nosotros o sea, con este equipo vamos a poder generar llaves para estos vehículos, ya sea en banco o en el mismo vehículo por OBD. Ya la mayoría de vehículos están trabajando por OBD. En lo que son europeos, pues sí, son más o menos un 30% los que cuales tenemos que nosotros pues bajar el módulo y hacer la lectura para trabajar en el mismo, ¿verdad? Ya sea que desoldemos la memoria o la pincemos, o si nos da la opción para hacer el pineado en la misma computadora, si ese fuera el caso, computadora del motor, o como les comentaba en Mercedes-Benz, que bajamos el ACE, que es donde sacamos el password. Pero bien, vamos a ver un poco. Bueno, tenemos lo que son el sistema de presencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues ya tenemos un arranque que es sin llave,
Ahora, pues más que nada es un remoto, ¿verdad? Le llamamos que es sin llave porque no está utilizando ya como tal un sistema mecánico para poder encender el vehículo. Ya no tenemos un cilindro en el cual tenemos que insertar la llave. Ya, ahora cuenta con antenas receptoras, o sea, estos sistemas de vehículos. ¿Para qué? Pues para que lo reconozca lo que es el cierre centralizado, el bloqueo de la dirección, bueno, la traba del volante, ¿verdad? El sistema de encendido y para activarlos de forma remota. ¿Cómo? Bueno, pues si ustedes ya han visto cómo son los controles con los cuales trabajan, vamos a encontrarnos que tenemos así como un tipo flechita y nos aparece un 2 ahí. Ese botón es el encendido remoto. No todos los vehículos vienen equipados con él. Algunos vehículos cuentan, o sea, traen ese control remoto y traen ese botón ahí para poder hacerlo. Pero en algunas ocasiones no está codificado para que lo tenga activado o simplemente no lo trae desde fábrica. Bien, bueno, les comentaba lo que es el arranque sin llave. Bueno, vamos a encontrarnos un botón de encendido con el cual siempre va a solicitar que pisemos freno. Que, vaya, en ese botón de encendido que dice estar esto, muchas veces cuando nosotros estamos diagnosticando un vehículo y nos aparece que tengamos un problema en el estar stop, no vayamos a darle por el lado de lo que es el botón. El sistema estar stop en los vehículos, vaya, es cuando se encuentra activado, nosotros llegamos a un semáforo, pisamos freno, el vehículo se apaga, lo soltamos y enciende de nuevo. Esa configuración, pues, se puede modificar ahí mismo en el vehículo. Es cuestión de ver el manual y lo podemos quitar el sistema o el funcionamiento, vaya, de esa manera. Otra cosa, algunos vehículos cuando ya cuentan con problemas de batería, eliminan esa función, como lo es en Mercedes-Benz, que nos dice que va a ser desactivación de componentes electrónicos. Algunas de las veces va a ser porque la batería ya se encuentra en mal estado, o dos, lo que es el sensor, que es el BCM, el sensor de la batería, que está monitoreando, ese no se encuentra en buen estado. Y vaya, le dice a la computadora, ¿sabes qué? No está trabajando bien la batería, así es de que me vas a eliminar lo que son sistemas electrónicos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues el vehículo nos va a decir que no tenemos una llave detectada, ¿verdad? Esa es la que vamos a ver siempre en vehículos de presencia. Si nuestra llave fuera que está defectuosa o no se encuentra programada, o muchas veces ya está dañado lo que es el embobinado, porque esas llaves cuentan con un embobinado donde todo el tiempo están emitiendo una señal y los vehículos cuentan con antenas receptoras que también todo el tiempo están recibiendo ese tipo de señal. Alrededor del vehículo las vamos a encontrar. Bien. Lo que es el sistema inmovilizador, esto ya lo habíamos visto antes, nada más como un repasito, pues. Pues dice que el sistema inmovilizador impide que una llave no autorizada arranque y mantenga el motor encendido. Bien, el sistema inmovilizador nada más se utiliza para encender el vehículo. Si nosotros encendemos el vehículo y la llave por descuido o algo la dejamos fuera del vehículo, sí, el vehículo se va a ir. Nos va a comenzar a detectar de que no tenemos la llave, no tenemos la llave, pero el vehículo no se va a apagar. Solamente que ya cuando lleguemos a nuestro destino, apaguemos el vehículo, ahí sí ya no lo vamos a poder encender. Bien, entonces la llave es nada más para el arranque. Ya que nos habilitan el arranque, ya no se nos va a apagar, aunque no tengamos la llave con nosotros. Otra vez, nos dice que se requiere un código de identificación en el transponder de la llave, se corresponda con el código esperado por la unidad de control, en este caso la computadora del motor. Bien, el transponder tiene una identificación, esa identificación tiene que ser validada por la unidad de control,
que es la del motor en este caso, o pudiera ser un BCM, un CH, dependiendo el sistema o el vehículo en el que estemos trabajando. Ok. Siempre, bueno, o la mayoría de las veces va a haber un enlace mediante una antena. En los vehículos anteriormente la teníamos siempre en lo que era el cilindro de encendido, como les comento. Y ahora los vehículos vienen con diferentes antenas por todo lo que es el vehículo alrededor y dentro de, en algunos vehículos, digamos, para hacer unas programaciones de este tipo de llaves, vamos a tener que insertarlas o colocarlas en cierto punto donde se encuentra un receptor. Si nosotros no ponemos la llave para hacer la programación en ese receptor, no nos la va a detectar. Otra cosa importante, si nosotros vamos a estar haciendo una programación de llaves de presencia, siempre hay que asegurarnos de que no se encuentre más de una llave dentro del vehículo cuando vamos a hacer una programación. Igual, el equipo nos va a decir, retire las llaves que no se vayan a programar, que estén fuera del vehículo. Siempre tenerlas más o menos 2 metros de retirado. Me ha tocado mucho con lo que es Honda o Acura, ¿verdad? Igual filial. Eso sí es muy importante porque muchas veces, si nosotros estábamos en una programación, decíamos, bueno, pues nada más sacamos la llave, la podemos poner en el toldo del vehículo y ya. Pero en lo que es estas marcas, la verdad es que sí hay que retirarlo más, tener unas 2 metros, quitar las llaves y vamos a tener una programación exitosa. Pero bueno. Les comentaba que íbamos a empezar a ver ya sistemas nuevos o sistemas un poco más complicados para lo que es su programación. Bien, pues miren, General Motors ya ahora solicita lo que es un adaptador CAN-FD. Dice que está diseñado para admitir el diagnóstico de modelos de vehículos con protocolo CAN-FD, incluidos modelos 2020 General Motors. Compatible con la interfaz de comunicación de vehículos BCI. O sea, ¿cuáles? Pues como la que cuenta el IM608, el 908S Pro, que son JN534. Ojo, esta la podemos utilizar también con los equipos que no tienen una BCI, puede ser un 906, un MX808, sin ningún problema vamos a poder trabajar con este adaptador. Ya que en estos vehículos, si nosotros no estamos trabajando con él, ni siquiera nos va a mostrar los códigos de falla. Nos va a decir que no hay comunicación. Pero igual, en el mismo escáner nos va a aparecer una leyenda donde nos va a estar solicitando este adaptador en dado caso de que trajera un sistema con protocolo CAN-FD. Onix 2021, Tracker 2021. Y ya ahora, del 2022, todo lo que es la gama GM ya viene con CAN-FD. Tenemos un problema cuando nosotros queríamos hacer una programación para vehículos, como les comentaba, el Onix o Tracker, que son los que se han visto aquí en México, ¿verdad? En julio del 2021 se informó en que el servicio de cálculo de código de verificación de seguridad de 24 dígitos. ¿Qué es esto? Estos son códigos de respuesta. El vehículo, cuando nosotros queremos hacer una programación, nos va a solicitar, bueno, más bien, nos va a dar un código del BCM y nosotros tenemos que poner el de respuesta. Después nos da, genera otro código de la computadora motor y vamos a ingresar otro código. Estos códigos, nosotros estábamos trabajando al horario de China, y pues era un poco complicado eso, ¿verdad? Con los usuarios decirles, ¿sabe qué? Podemos trabajarlo, pero comenzamos 7, 8 de la noche a trabajar una programación, pues no era bueno, pues, ni para nosotros, ni para ustedes como usuarios, ¿verdad?, de la herramienta. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Ya, China, o fábrica, pues, nos habilita ya un servidor directamente para que nosotros podamos estar apoyándoles cuando ustedes requieran esos códigos de 24 dígitos.
Eso se los va a solicitar siempre que vayan a hacer una programación en protocolo CAN-FD en General Motors. En lo que es Onix y Tracker, nos piden PIN code, los ya 2022, solamente nos va a pedir los códigos de respuesta. Algunos de los vehículos que, bueno, que lo traen este sistema, pues aquí se los muestra un listado, ¿verdad? Cadillac CT5 2021-22, CT4, Yukon, Sierra, Escalade, Tahoe, Silverado, Suburban, Buick. Toda esta línea ya viene con CAN-FD y todos ellos van a requerir un código de respuesta para hacer su programación. Aquí miren, tenemos Onix 2021 y Tracker 2021 aquí en México. El PIN code no lo podemos nosotros proporcionar, ¿verdad? Ese lo tienen que solicitar con ya sea con un tercero, con agencia, para hacer esa programación. Pero les digo, códigos de respuesta sí podemos trabajarlo sin ningún problema. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Ya tengo mi PIN code. Ayúdame con una programación, yo les puedo dar sin ningún problema. Esto es lo que vamos a ver en el escáner cuando nosotros estemos haciendo una programación. Nos dice, ingrese el código de la aplicación BSM y el código de la aplicación SM. El código de verificación de seguridad de General Motors para el lado del cliente. ¿Qué es esto? Pues lo que les comentaba, el cliente debe de buscar dónde comprar ese PIN code. Bien, ya con los códigos de respuesta, nosotros les podemos ayudar. Cambio de BSM en Ford, bueno, esto, diríamos, aplica, no aplica para llaves, pero claro que sí. Cuando nosotros vamos a hacer un cambio de este módulo, de BSM, pues también tenemos que entrar a lo que es la parte del módulo inmovilizador. ¿Qué es donde vamos a entrar? Instalación del módulo programable. Miren, en este caso estamos trabajando del BC, estamos hablando del BCM. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una reprogramación de llaves. ¿Qué es lo que les comentaba? Aquí lo estamos trabajando con el IM608. Hacemos un cambio de módulo y lo vamos a hacer con la J2534 y nuestro equipo directamente. En esta parte nos indica que hace la comparativa del BIN para hacer el cambio del BSM. Nos va a preguntar si el módulo es nuevo para después hacer el reset de parámetros. Que quede claro, el cambio de módulo lo podemos realizar ya sea nuevo o ya sea usado, sin ningún problema. En este caso estamos trabajando con un vehículo de presencia, un vehículo de presencia estamos trabajando. Nos indica que el sistema antirrobo se encuentra dentro del BSM y PCM después de reemplazar, pero debemos ir a la función de paths InMoKey. ¿Qué es esto? Pues la de siempre, la típica en Ford. Vamos a abrir alta llaves o brincar lo que es la seguridad. Siempre tenemos que ir al módulo paths. Nos va a pedir 10 minutos, normal en la marca, ya como lo hemos venido bien, de verdad, en las programaciones anteriores o en los módulos anteriores que estuvimos trabajando ya o hablando de esos sistemas inmovilizadores. Nos dará el acceso RFA y el BCM. ¿Qué es esto? Bueno, pues que va a jalar la información de la RFA hacia el BCM para que le pueda hacer el reconocimiento de llaves. Estamos hablando de que es un módulo usado. Bien. Ya teniendo el acceso encendido con sus llaves ya registradas. Vamos a ver. Operation successful. Y nos dice que el módulo se ha reseteado. Esto les decía, es la parte de Ford, nada más para que tomen en cuenta de que lo podemos hacer con el 608 teniendo nuestra J2534. Es algo muy normal que se está viendo ahorita. Estos módulos se están dañando mucho. Así es de que piénsenle si es importante, es bueno y como ven, no es nada complicado hacer el cambio de estos módulos. Además de que se cobra bien. En los sistemas de inmovilizador Chrysler, como ya nos ha tocado, lo han visto ustedes también,
para poder tener una comunicación con el vehículo, ya del 2018 hacia adelante, nos está pidiendo lo que es FCA, un cable de 12 más 8. ¿Dónde va ese cable? Perdón, ¿dónde se conecta? Es donde está el módulo SGW, que es el gateway en estos vehículos. Todos los vehículos FCA del 2017 a la fecha están equipados con esta unidad de control que impide el acceso a la programación. Como ven, tiene un conector de 12 pines y un conector de 8. Nosotros vamos a retirar los conectores de ese módulo y esos conectores los vamos a insertar en nuestro cable adaptador. No vamos a nosotros a conectar los cables al módulo, ¿verdad? Porque no tenemos ahí la comunicación, pero entonces es desconectar cables del módulo y conectarlos directamente a nuestro adaptador. Bien, aquí el producto que les estaba mencionando hace un momento, pues es el KM100, ¿verdad? Este equipo cuenta con llaves para hacer su generación. O sea, que nosotros podemos precargarlas para, dependiendo del vehículo en el que vayamos a trabajar, le podemos hacer la programación. Otra, cuenta con un VCI para que nosotros nos podamos conectar al vehículo. Con ese vamos a tener comunicación, vamos a poder hacer diagnóstico también de lo que es el sistema inmovilizador y hacer la programación de estas llaves. Esa es la parte que está más interesante, ¿verdad? La generación de llaves de presencia para ahora estos vehículos en los que están ya desde el 2012, más o menos, es cuando empiezan con la llave de presencia. Bien, entonces tenemos que, con el KM100 vamos a poder tener acceso al vehículo mediante el VCI 200 para poder realizar programaciones vía VD. Este VCI 200, quiero mencionar de que ya cuenta con el protocolo CAN-FD. Así de que vamos a poder comunicarnos con vehículos que ya cuenten con él, como les comentaba. Empieza General Motors, después lo mete Chrysler, lo mete Ford y estoy seguro que van a seguir todas las demás marcas sobre ese mismo tenor. Bien, ¿por qué? Porque CAN-FD es un protocolo de comunicación más rápida que un CAN normal o que un UDS. Ya necesita tener este protocolo porque maneja más módulos, ya los vehículos ya vienen más equipados, así es de que para que no haya algún problema de conexión o de comunicación entre ellos, deben de tener una velocidad más rápida. Bien, vamos a tener un amplia base de datos para la generación de llaves inteligentes que le llaman keyless, ¿verdad? Nosotros al conectar el VCI al vehículo vamos a poder hacer autoidentificación y nos va a mostrar cuáles son las posibles llaves que vayamos a generar. Bien, importante, siempre que vayamos a hacer una generación de llaves, hay que reconocerlas. ¿Cómo? Pues mediante la lectura del mismo equipo, la lectura que nos diga qué tipo de transponder es el que utiliza y cuál es la frecuencia, que puede ser 433, 315, 981, me parece, para los que son en Europa, pero ahí mismo, con el mismo equipo, nosotros vamos a poder verificar cuál es la frecuencia la cual utiliza el vehículo al cual le vamos a generar una llave. ¿Ok? Vamos a precargarla y después vamos a programarla con este mismo equipo. La verdad es una herramienta muy, muy buena para que la prueben, ¿verdad? Y además, pues, de que va a estar a un precio accesible. Aquí las llaves que les muestro son las que tiene de tipo genérico, vaya, en las cuales pueden ser desde 3 hasta 7 botones. Y dependiendo para los que vayamos, para el vehículo que vayamos a trabajarlo.
Bueno, ahí nos aparece una también de dos botones. Pero sí, tenemos ahí de todas una amplia gama, ¿verdad? Además de estas llaves, vienen otras que son tipo original, que nosotros vamos a ver y vamos a ver que están idénticas a las llaves que manejan los vehículos. Pero como de inicio, pues están estas llaves, después vienen las que son tipo original y unas que les llaman racer, que son para gama premium ya. En la parte de lo que es sistema inmovilizador en Toyota, también ya ha cambiado esto. ¿Por qué? Cuando entran otros sistemas, otros tipos de llaves, transponder que utilizan, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí? Bueno, pues tenemos un kit para llaves perdidas de tipo 8A de Toyota. Bien, vamos a poder utilizarlo con vehículos de llave inteligente, con transponder 8A. Una. Llaves inteligentes y también llaves que tienen SPADIN, ¿verdad? Vamos a necesitar el emulador de llaves APD112, que ese nos va a hacer o nos va a generar la frecuencia, ya sea para Toyota, Lexus, Xeon. Vamos a poder hacer la llave. Toyota nos pide tener una llave master, ¿verdad? Así es de que la función de este emulador es hacer que sea nuestra llave master, para después de ello nosotros hacer una copia, si es que no tenemos una llave de agencia directamente. El conexionado del kit, pues como ven, está sencillo prácticamente, ¿verdad? Conectamos al switch, conectar nuestro kit también en lo que es el OBD, puerto OBD. Tenemos que irnos a la fusiblera, también para quitar un fusible de esa parte, poner un cablecito. Que ahí nos dice, en el mismo equipo nos va a ir diciendo o indicando más bien cómo vamos a ir haciendo este conexionado. Y ya después nos va a decir que ya para registrar una llave, bueno, pues vamos a tener que trabajar con el APD 112, como se los muestro en la imagen de en medio de abajo. Ahí estamos generando la llave con el APD 112. Después de eso, pues hacemos la copia a una llave ya normal. Para eso es para lo que nos sirve este kit de Toyota, que es muy bueno y nos va a sacar de muchos apuros, ¿verdad? Muchas veces, como en Hilux, lo que se estaba haciendo antes, pues era estar cambiando lo que es el módulo inmovilizador. Y era muy caro, sí, era muy caro hacer ese tipo de trabajos. Aquí lo que se trata es de que nos estén ya facilitando la herramienta, nos esté facilitando los trabajos. Bien. Eso lo vamos a ver en Toyota, que también ha innovado y lo vamos a poder trabajar sin problema. Nissan también, lo que es en la plataforma B18, que es el Sentra, para poder saltar la seguridad de esos vehículos, pues tenemos que utilizar un cable que es de 16 más 32. Para realizar la programación de llaves, Nissan con plataforma B18. Esta yo la he visto que es el Sentra y no nos pide ni tiempo ni nada porque, digamos, hace como un tipo de paz este cablecito. Además de ese, pues lo vamos a ver en diferentes vehículos. Pero por ahora no nos está marcando para para la plataforma B18. Este cable adaptador lo podemos utilizar con 608 y el 508 sin ningún problema. Vamos a probarlo con el KM100 al momento de hacer una programación. Al momento no me ha tocado todavía trabajarla porque, pues como les comento, es un equipo que apenas comienza a salir al mercado, pero estoy seguro que va a trabajar muy bien. Yo ahorita he estado haciendo pruebas con él y sí, sí me ha gustado cómo funciona. Bien, lo de programación de llaves que les comentaba, lo vimos en la charla pasada que tuvimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos? Pues de que el motor no da marcha o que el motor sí da marcha, pero no hay pulsos de inyección. El motor enciende y se apaga regularmente a los 2 segundos o la luz de seguridad se queda iluminada. ¿Bien? En algunos casos, los vehículos también ha pasado con Chrysler si nosotros intentamos encenderlo.
Y, o sea, enciende y apaga porque no tenemos alguna llave autorizada o porque hay un módulo que no está hermanado, que digamos cambiamos TIPM y no están emparejados, dice que vamos a tener un error de mismatch. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros estamos intentando encender el vehículo, solamente nos va a dejar encenderlo 4 veces. Va a encender y va a apagar. Después de que encienda 4 veces y se apague, se va a bloquear. Y pues ahí lo que tenemos que hacer es hermanar las unidades, ¿verdad? O emparejarlas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con J2534, que también vamos a hablar de ello en la siguiente plática que tengamos, ¿verdad? Y me toca hablar un poquito de J2534. Es un tema muy interesante. Es un tema en el cual podemos trabajarle. Lo hemos escuchado en muchos lados, pero quizás no lo estamos trabajando porque se nos da miedo de que vayamos a corromper la información de algún módulo o lo vayamos a desprogramar, pero van a ver que no está tan complicado. Bien, pues igual, si vemos qué complicaciones se ponen en estos sistemas, revisión de llaves, todas las llaves perdidas, cambios de módulo, reprogramaciones. En todas estas partes es donde entra lo que es el módulo inmovilizador. Cuando vayamos a agregar llaves, bueno, obviamente que tenemos que tener el emparejamiento de la llave con el módulo, pase por la antena la información. Cuando tenemos todas las llaves perdidas, pues también vamos a tener que ingresar al sistema, hacer un borrado, si es de que el vehículo contaba con algunas llaves ya programadas, pero al dueño ya, si total se le perdieron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Borrarle las que ya tenía para generarle llaves nuevas. En lo que son los cambios de módulos, ahí es donde sí entra J2534. ¿Para qué? Pues para que el vehículo pueda emparejar el módulo que estamos reemplazando. Y la parte de reprogramaciones es cuando vamos a bajar una calibración que nos requiere el vehículo, dependiendo el problema que nos esté dando. Muchas veces vamos a ver que algún vehículo tiene algún boletín ya por agencia, nos dice, ¿sabes qué? Este problema lo vamos a poder resolver con una reprogramación. Algo también que se me hizo interesante ponerles aquí, pues son las actualizaciones que ha metido la línea IM de Autel, ¿verdad? Trabajando con Hyundai, que son vehículos no los estaba trabajando mucho, ni todas las marcas, otras marcas, pues tampoco, no están trabajando mucho estas, como es Hyundai, Kia, Fiat. Van a ver todas las actualizaciones que le metieron ya ahorita estos equipos, ¿verdad? En Nissan también ya incluye los vehículos que son 2022, que es el Sentra, y el e-Power, que es un vehículo eléctrico. También con esta herramienta vamos a poder trabajarla. Ya nos metieron la actualización, así es de que adelante, señores, a ganar, ¿verdad? Tenemos Volkswagen también que ya nos agrega la lectura de INMO a través de la función de volcado para el grupo de instrumentos NEC más 95320 de Johnson Controls. ¿Qué es esto? Bueno, pues que nosotros ya vamos a poder hacer una lectura de lo que es estos tableros para poder hacer la generación de llaves. Ha habido mucho problema con lo que es Volkswagen de cuando cierra lo que es el servidor para todas las herramientas. Sí, ha estado un poco complicado hacer la generación de llaves, ya sea de llaves perdidas hasta una copia, vaya. ¿Qué es lo que pasa? Estamos ahorita recurriendo a comprar lo que es el Inmodata. Inmodata nos sale muy caro. Autel, como ven, está trabajando en lo que son las actualizaciones, más que nada para esta marca, para poder hacerla desde nuestro mismo equipo y no tengamos que recurrir tanto a hacer la compra de este Inmodata porque sí es caro. Bien, la parte de los vehículos Fiat, vean cómo es lo que ya todo lo que nos ha agregado en esta última actualización. En estos vehículos, anteriormente era un poco complicado trabajar con ellos, ya que la mayoría son procedencia de Brasil y todos los equipos estaban enfocados a lo que es americanos, asiáticos, europeos. Pero como ven, ya ahorita se le está metiendo mucho más desarrollo para poder hacer
estos sistemas, vaya. Las lecturas, igual, si queremos trabajar desde nuestro programador, que es el XP400, vamos a poder hacerlas sin ningún problema, conectándonos ya sea mediante la computadora o del mismo equipo, ya sea el 508 o el 608. Como ven, tenemos los zócalos de lectura. Estos vienen en el 508. Estos nos van a servir ¿para qué? Para que nosotros retiremos el componente que vayamos a leer, lo soldemos en ese zócalo y podamos extraer lo que es la información. Esa información la vamos a poder leer, como les comentaba, desde una computadora, ¿verdad? Antes, miren, así era como se trabajaba con algunos otros programadores. Y teníamos que ubicar en qué parte era donde se ubicaba la seguridad. En este caso, el PIN code es el que tenemos que buscar. En otros archivos podríamos encontrar lo que es el BIN, el corte de la llave. En algunos hasta el código del radio podríamos encontrarnos, ¿verdad? Así es de que ya ahora muchas veces solamente vamos a tener que pinzar la memoria y el mismo equipo va a hacer todo ese cálculo. El equipo nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Este es el PIN code que corresponde a este módulo que estás trabajando. Ya cuenta con lo que es una pinza para hacer la lectura sin tener que desbloquear las memorias EEPROM, que son la 93, digo, la familia 93, 95 y 24. Vamos a poder hacerlas sin desoldar el componente. Otra, si lo queremos desoldar porque trabajamos o se nos hace más cómodo, podemos hacerlo. Y ya después hacer la lectura mediante el XP400. Bien. Bien, aquí les muestro el procedimiento que era la parte de General Motors, KNFD. Van a ver cómo es, cómo trabaja. Realicé este video hace unos días para poder mostrárselos. Ya lo tenemos aquí. Tenemos que meter lo que es entrar al sistema por selección manual y seleccionar el vehículo en el que estamos trabajando. En esta ocasión, como les he comentado, pues es un Chevrolet Onix. Vamos ahí. Ya lo tenemos, 2021. Ahí estaba trabajando yo con un cliente y estaba en llamada con él preguntándole pues los datos del vehículo, qué tipo de llave es la que tenía, ¿verdad? Ya después de eso, pues como les decía, le pido lo que es esa numeración. Yo con esa numeración de lo que es el BCM ya puedo trabajar lo que es el código de respuesta. Ustedes nada más me envían una fotografía de esa información. Y yo les voy a dar los dígitos que deben de poner ahí en esa parte. Como ven, es de 24 dígitos. Es importante, nada más. Yo siempre lo que hago es, cuando me envían la fotografía, yo se los mando ya escrito la numeración. Les digo que me la verifiquen si es correcta, para que no tengamos ningún problema al hacer la programación. Ya, si me dicen todo está bien, todo está correcto, excelente. Me meto a servidor, saco el código de respuesta y ya se los envío para que puedan hacer la programación. Ahí ya lo puso, pues, lo que es el código de respuesta de 24 dígitos. Aquí ya le dio enter. Es OK. Y dice que nos aseguremos que ese es el código de respuesta. Ahí lo está verificando. Ya que pasa eso, nos va a decir ahora el de computadora de motor. Ya que nos pide el de computadora de motor, pues vamos a hacer lo mismo que el otro. El del BCM. Se lo voy a poner rápido, pero decía para que no se nos haga muy, muy largo el video. Después, ya lo tenemos.
Dice que sí está seguro. Dice que sí. Ahí en esa parte solo nos pide el PIN code, ya de 4 dígitos, en este vehículo de que es el Onix. Ya como les comentaba, el cliente ya debe de tener su PIN code. Aquí ya lo va a agregar, ¿ven? Agrega su PIN code de 4 dígitos, da Enter. Y nos pregunta que estamos seguros que ese es. Vemos que sí. Va a verificar con el vehículo, está haciendo la comparación, si es el correcto o no. De nuevo. Y después, cuando nos pida ya los 12 minutos para hacer la programación, es de que ya estamos del otro lado. Ahí, como ven, miren, ya nos está pidiendo 12 minutos. Vamos a correr rápido este campecito. El proceso. Antes de los 12, se hizo. Nos damos indicaciones ya para hacer el aprendizaje de llave. No más cuestión de ir siguiéndolas. Yo siempre les he dicho, no necesitan, no es necesario que digan, oye, es que yo requiero de un curso de Autel. Autel no tiene cursos, pero igual la herramienta es muy intuitiva, pueden trabajar con ella. Y si trabajan de manera, de modo smart, no van a desprogramar módulos o no van a eliminar llaves, ¿verdad? Si trabajan de modo experto, sí. Ahí sí nosotros tenemos que conocer los sistemas en los que estamos trabajando. Si tenemos que estar estudiándolos y todo para poder hacer todas este tipo de programaciones. Otra cosa también debemos de estar seguros. Miren, ahí agregó la llave. Debemos de estar seguros cuando vamos a trabajar con vehículos en banco, porque en algunos debemos de trabajar en banco de sí o sí. Y muchos se quejan, oye, es que el equipo no me está haciendo esta programación, estoy trabajando proveedores. En muchos vehículos, más que nada en vehículos europeos, tenemos que remover lo que es un módulo para poder hacer la lectura y mediante esa lectura ya poder hacer las programaciones de llaves. ¿Cómo? Sacando la información, sacando el archivo de ese archivo, haciendo un keymaker que se le llama, ¿verdad? Se saca un archivo de un módulo para poder generarlo, ya sea un transponder o una llave inteligente. Hasta aquí, como ven, pues ya terminó el procedimiento, se hizo bien el aprendizaje de llave. Así es como se trabaja con CAN-FD, como ven, está sencillo y está rápido. Si ustedes nada más con que tengan el PIN code, yo les puedo ayudar con lo que es la parte de los códigos de respuesta, sin ningún problema. Y pues lo mejor de todo es de que podemos trabajar en horarios normales para nosotros aquí en México. ¿Verdad? Se complicaba antes por lo mismo que les decía. China, pues trabaja de nuestra noche. Así es de que no podemos coordinar bien horarios. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues ya nos dio acceso a un servidor con el cual nosotros podemos trabajar esos códigos. Bien. Bueno, les muestro de nuevo. 608, 508, XP400. El GBox no la tenemos ahí, pero la podemos ver más adelante. Programaciones en BMW, Mercedes-Benz, ¿verdad? Tenemos parte de diagnóstico también para estos equipos. Aquí estamos trabajando con 608. Aquí tenemos diagnóstico. Ahora tenemos la autodetección, es el autobin para poder hacer el reconocimiento del vehículo automáticamente. Como ven, ya nos muestra toda la información del vehículo. Ya que si nosotros les nos pregunta si estamos seguros de que es el vehículo que estamos trabajando, decimos que sí o que no. Decimos que sí, nos hace un reconocimiento de todos los módulos y las fallas que tiene. Después de eso, pues nosotros podemos ver un reporte. En el reporte nosotros nos va a mostrar todos los módulos y qué módulos son los que tienen falla y cuáles no tienen falla. Tendremos también lo que son la lectura de datos en vivo, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a poder visualizar de esa manera. Podemos también cambiarla si la queremos ver con el tipo gráfico, ¿verdad? Aquí ya graficados también.
como que si estuviéramos trabajando con osciloscopio. Las funciones de servicio, ya ahorita se han agregado muchísimas, ya tenemos 36 funciones de servicio en los equipos. Empezó trabajando con 22 más o menos, pero se le han estado agregando o sea, en base a las actualizaciones que han hecho de los equipos, le van metiendo más funciones de servicio a las que ya teníamos. Esto, pues, para cuando nosotros vayamos a hacer algún, ya sea cambio de balatas, dar mantenedores, más que nada el cuerpo de aceleración, ¿verdad? Muchas veces tenemos ese problema. El BMS es muy importante en algunos vehículos y nosotros no hacemos un reset de BMS ni nos va a encender. Me ha pasado en Mercedes-Benz que nos da ese problemita. Si nosotros hacemos un cambio de batería, no la registramos, tenemos un problema con el sensor que les digo, está monitoreando todo el tiempo batería. Es muy importante hacer todo este tipo de resets. ¿Ya? Tenemos la parte de inmovilizador, la parte de programming. En la parte de inmovilizador, pues lo vamos a trabajar casi siempre por OBD, programming, que es cuando trabajamos con el XP400. Que les decía, bueno, pues podemos trabajar por el modo inteligente o modo experto, ¿verdad? Modo inteligente, pero no vamos a tener problemas porque no vamos a hacer algo que no vaya a estar bien para el vehículo, como hacer una desprogramación, ¿verdad? Por el modo experto, por el modo smart, ¿qué podemos hacer? Pues podemos leer llaves, borrar llaves, ver el número de llaves que tiene, cambiar computadora, hacer un reset al Inmobox en algunos vehículos que lo tienen, ¿verdad? Cuando ya tiene un módulo aparte, que no está en un VCM, ni está en el tablero, ni está en computadora motor. El Inmobox, pues es como tal, un modulito inmovilizador, ¿no? Aprender computadoras de motor, ¿qué es esto? Pues darles de alta cuando las computadoras son nuevas, que estamos realizando esos cambios que se ha dado mucho, ¿verdad? Se ve robo de computadoras, pues podemos darles de alta con este equipo sin problema. La parte de lo que es inmovilizador, pues tenemos aprendizaje de llave, borrar llaves, ver cuántas llaves tiene, hacer un reset en el Inmobox. Un quick reset también es un reseteado completo y que lo hace de manera rápida. El Learning Engine EQ es si nosotros vamos, cuando nosotros cambiamos una computadora motora, que estábamos viendo en un vehículo Toyota, ¿verdad? Es un 4Runner en el que se estaba trabajando y pues nos da todo este tipo de opciones. En la guía de operación, pues nos va a decir a qué se refiere con cada una de las indicaciones que tenemos ahí atrás, ¿verdad? Nos va a dar la información como qué tipo de transponder lleva, qué frecuencia lleva el remoto, la llave si es de mecánica o es llave inteligente, como de las que estábamos hablando hace un momento, el número de llaves máximo soportado, o lo va a mostrar el mismo equipo. También cómo nos va a dar la referencia de la llave, cómo es su forma física. ¿Sí? En lo que es BMW, pues tenemos la información del vehículo, hace un reset de la ECU, en las funciones especiales, o cómo hacer un reset en el FRM, que se ha visto mucho, muchas veces tenemos un problema de la traba de volante. Si todavía nos permite el contador hacer un reset, la podemos liberar. Eso lo vamos a ver mucho en BMW. ¿Qué sabes qué es? Que no enciende el vehículo, no quita la traba de volante. Pues haciendo un reset en el FRM lo vamos a poder realizar. ¿Vamos a poder para qué? Para que nosotros podamos llevar este vehículo a taller. Y pues eso no es una solución ya completa, ¿verdad? Eso es nada más para que nosotros llevemos el vehículo al taller y hacer el cambio del ELB. Otra de las cosas, pues muchos utilizan lo que son emuladores. Podemos también utilizar un emulador, una pues porque es más rápido y es más económico, pero hay clientes que no quieren que sea la traba de volante, pues la quieren que sea la original, no quieren que sea un emulador nada más.
Bueno, también podemos entrar a la guía de operación, ¿verdad? Y nos va a decir, nos está diciendo cómo el glosario de cada uno de las opciones que tenemos. Nos dice cómo sincronizar el LV con el CAS, ¿no? Hacer el borrado de los DTCs, algunas funciones especiales que se deben de hacer en estos vehículos. Vean toda la información que nos muestran estos equipos. Aquí nos muestra toda la información necesaria para que nosotros tengamos un trabajo prácticamente garantizado. Aquí nada más lo importante es de que leamos siempre las informaciones que nos muestran, porque muchas veces, pues no nos gusta leer, no nos gusta seguir indicaciones que veamos ahí mismo en el equipo, pero van a ver que si trabajan de esa manera, vamos a tener menos problemas, porque sí, sí me ha pasado mucho de que me llaman y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tengo problemas con este vehículo, ¿por qué no me hace esta función? Y resulta que me pongo con ellos en acceso remoto, sigo las indicaciones como las muestra y hemos realizado muchos trabajos de esta manera. Así es de que, recomendación, siempre leer las indicaciones que nos muestra el equipo. También, como información adicional, pues nos va a mostrar imágenes del módulo en el que vayamos a trabajar, la ubicación de dónde se encuentra, la forma física. En este caso, este es un FEM. Este va en el lado copiloto. Nos dice cómo vamos a trabajar, la lectura de la EEPROM. En estos FEM hay que hacer lectura mediante pinzado, porque si nosotros queremos retirar el componente, es un poco peligroso. Pues no peligroso para nosotros, ¿verdad? Peligroso para el vehículo, porque si estamos trabajando con pistola de calor, está muy cerca lo que es el micro. El micro, esos, pues, están soldados con revaling. ¿Qué es esto? Pues una soldadura que son unas bolitas de estaño, la cual es muy fácil de que si nosotros nos excedemos de calor, vamos a poder generar un corto entre ellas. Y pues va a ser un poco más complicado sacar ese problemita, ¿verdad? Se nos va a hacer ya un problemón. Bien, ahí tenemos el FEM, esa es la EEPROM, y como ven, ahí cerquita tenemos el micro. Y ese micro, pues les digo, si nos pasamos ahí de calor, lo vamos a dañar. El BDC, pues también lo tenemos. En la parte de programming, pues vamos a que leer memoria CEPROM, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues de manera in circuit o fuera de circuito. Si vamos a hacerlo in circuit, pues es un método que muchas personas se les hace muy cómodo. ¿Por qué? Porque pues es nada más estar dando, alambrando, vaya, muchos le llaman así, alambrando puntos en la tableta por la cual vamos a hacer la lectura. No se requiere remover un chip de la tarjeta PCB. Y pues es un equipo especial requerido para leer el circuito. En la otra, pues en la otra tenemos, pues, fuera de circuito, es cuando ahora sí vamos a desoldar lo que es la memoria y hacer la lectura. Que tenemos que tener conocimiento del uso de una pistola de aire caliente, cautín para soldar, malla para quitar el excedente de ese estaño, ¿verdad? Trabajar con solventes para limpiarlo, porque algo muy importante en todo lo que es el trabajo de la electrónica o soldadura, más que nada, les recomiendo siempre hacer unos trabajos limpios, ¿verdad? Estamos trabajando en algo, quitando algún componente, retirar toda la soldadura viejita, ponerle nueva para que podamos ofrecer un trabajo de calidad. Bien, el XP400, les muestro algunos de los componentes que tiene. Vaya. La zona del transponder, ¿verdad? Tiene una ranura para que podamos ahí meter un transponder, ya sea tipo cerámico o tipo de cristal. De esos transponders ya estuvimos platicando la vez pasada, ¿verdad? Que vamos a encontrarnos de tipo fijo, tipo cripto, tipo rolling code. Vamos a encontrarnos de diferentes.
Solamente algunos vamos a poder clonarlos. Y recuerden, el equipo que ya tenemos para clonar, pues es el KM100. Vamos a tener la ranura para la llave de Mercedes-Benz, en la cual con esa parte nosotros vamos a poder sacar la información de esa llave para poder generar una nueva. Tenemos el área donde nos detecta la frecuencia del control también, que es muy importante saber si un control está funcionando o no. En algunos, pues sí tenemos un foquito LED que nos indica si está enviando la señal o no, pero en los que no tenemos, bueno, pues podemos utilizar esta herramienta, ¿verdad? La parte de los pines de señal cruzada, pues es donde nosotros vamos a poder poner lo que son adaptadores o zócalos, en los cuales nosotros vamos a las memorias que desoldamos, soldarlas en esos zócalos para poder hacer su lectura. ¿Ven cómo estamos trabajando con el módulo FEM de BMW? Ahí lo tenemos pinzada la memoria, tenemos conectada la pinza al XP400 y una llave, ahí donde ven. Ese se está haciendo como tipo Keymaker. Nosotros nada más vamos a sacar la información de esa memoria para poder realizar la llave. ¿Sí? Nos indica cómo es el esquemático para hacer el conexionado. El cable que vamos a utilizar, todos los cables que trae el XP400, pues vienen enumerados. Aquí nos muestra cuál es el que utilizamos, cuál es el color que debe llevar el cable, a qué hace referencia cada uno, los voltajes. Para hacer la lectura y escritura en circuit, pues tenemos que conectar el XP400, poner la llave en la ranura del programador, es como lo que estábamos viendo hace un momento, seleccionar la opción de programming. Es no es una llave de módulo, pero es una imagen ilustrativa, vaya, ¿verdad? ¿Cómo hacemos una lectura de una llave? Podemos hacerla mediante autodetección. No sé qué tipo de llave es. Leer la información de una llave. Bueno, miren, esta es una llave encriptada. Esta es una llave de BMW. Por eso nos muestra todo este archivo, ¿verdad? Ese es el ID de la llave. Entonces podemos ir al ID. Vamos a dar cuenta que es el mismo EAN 486D536. Regresamos. 4A86D536D. Ese es el ID de la llave, ¿verdad? Y como decíamos hace un momento, que el 85% de los vehículos de Estados Unidos se pueden hacer por vía OBD. Y la mayoría de vehículos europeos requieren la lectura en blanco. Algunas de las excepciones, pues vamos a ver, como algunos Toyota, es verdad. Sistema Pacífica, también que tenemos que hacerlo mediante pinzado, pero, ojo, ya ahorita ya lo estamos pudiendo trabajar por OBD también. Maxi M, pues soporta la extracción, guardado y reemplazo del pin en una sesión. Ejecuta el reset de módulos y sincronía de módulos, todas las llaves perdidas, agregar llaves y más cosas. Como lo que le decía, trabajar con J2534. Bien, señores, pues ya para nomás finalizar esta charla que tuvimos, ¿verdad? Esta vez, espero no haberlos aburrido con el tema, ¿verdad? Pero no, pero son temas pues interesantes, son temas nuevos de qué es lo que se está viendo al día a día ahora en los vehículos. Recalcamos aquí las partes importantes que cuenta cada uno de lo que es la línea IM. Va a grandes rasgos, IM508, programaciones de llaves, diagnóstico no muy avanzado, pero sí nos va a dar lectura de todos los módulos, vamos a poder hacer las funciones de servicio también que requerimos muchas veces en nuestros talleres. Y bueno, 608, pues tenemos lo que es programaciones de llaves, refresheo, sincronía de módulos, poder hacer la
adaptaciones, ¿verdad? De diferentes pruebas. Y luego también hacer las pruebas de actuadores. Esa no la tenemos en 508. Vamos a ver si nos la agregan más adelante también esa parte. Importante, pues, lo que es Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen. Bien. Pues, señores, esto es todo de mi parte. Cualquier cosa, pues mi nombre es Roberto Jacobo. Trabajo para el área de soporte técnico Autel Latinoamérica. Muchísimas gracias por darnos este espacio, ¿verdad? Cualquier cosa, de todas maneras, pues, para servirles. Que tengan un muy buen día y nos vemos pronto con el tema de J2534. Hasta luego.